Cambiando de sección, quiero hablar de algo que es una serie de acontecimientos históricos que se dieron en un país del que ya hemos hablado aquí, la República Sudamericana, que ya hemos dicho pues, que hay unas influencias poblacionales muy diversas, de distintos orígenes, de distinto tipo, que han dado como resultado a la larga que en el siglo XX se produjera o se pusiera en práctica un régimen político en un país. Es el régimen conocido como apartheid. Es el Estado segregacionista. ¿En qué consiste? Bueno, hay que remontarse a unos años atrás, en un momento de 1686, si no me equivoco, llegan los holandeses, colonizan el Cabo. El Cabo es muy interesante en aquel momento porque sirve de puerto, de base para los navíos que cuando no existían nada en el canal de Suez tenían que rodear África entera para llegar a las Indias y traer los productos exóticos de allí. Después de que lleguen los holandeses, los ingleses encuentran también muy interesante la zona, empiezan a establecer sus bases y al final, pues entre lo que hay originalmente son lo que llegó después fueron los bantús que colonizaron su territorio, más los holandeses, más los ingleses, más la gente del sudeste asiático, pues acaba produciendo un ambiente muy particular. Toda la guerra de los Boers es una guerra que tiene poco que ver con los africanos, realmente, porque es una guerra en África del Sur entre los holandeses e ingleses. Realmente no es una guerra que tenga que ver con los africanos. Bueno, poco a poco se va consolidando un Estado, una unión de Estados, hasta el 1908, de una constitución que ya consagra esas actitudes segregacionistas. Se proclama en 1910 la Unión Sudafricana y, por esencia, la Unión Sudafricana es un país en el que los negros, mestizos y asiáticos no pueden ser candidatos, a pesar de que hay un porcentaje de la población importante con orígenes. El partido que lleva esto hasta su máxima expresión es un partido que se llama Partido Nacional, ya de los años 50, y que pues, tiene cosas tan curiosas como un Ministerio de Asuntos Nacionales. Se ponen las piedras que llevan a eso que luego se ha conocido al final del siglo XX como el movimiento. Lo primero que se dice en la proclamación de esa Unión Sudafricana es que negros, que son los originales habitantes del lugar, más luego los bantús, y todos los mestizos y asiáticos, evidentemente no pueden llevar las riendas del país. Esos señores no son elegibles para los cargos políticos o para los cargos públicos. Esto evidentemente tiene sus consecuencias. Al final, a mitad más o menos del siglo XX, llega el Partido Nacional Surafricano al poder y este partido empieza a declarar una serie de leyes que son las que acaban consolidando eso que conocemos hoy en día como régimen del apartheid. Mientras tanto, bueno, pues los no blancos se empiezan a organizar entre sus posibilidades, evidentemente, porque las posibilidades son pocas. Se escribe un texto muy interesante que se llama la Carta de la Libertad, que lo recomiendo, si tenéis ganas de leerlo, para que veáis las reivindicaciones de esta gente que iban a los principios más básicos de la convivencia entre grupos humanos. Cuando estos señores están hablando de este texto de la Carta de la Libertad, entra la policía allí al sitio donde estaban los cafres y los amigos de los cafres y arrasan, por supuesto. Hay un presidente que es asesinado, presidente en ejercicio de la República Sudamericana, que es asesinado por un blanco que lo consideraba demasiado liberal. En fin, bueno, un régimen político muy particular. Régimen político que está basado en una serie de leyes que entendería la clasificación de la población en un registro. De forma que tú podrías ser uno de esos cuatro grupos, o bien era blanco, o africano, o mestizo, o asiático. Y esa clasificación era inamovible de por vida. Tú tenías un tipo al que pertenecías, del que no podía salir nunca. Curioso que el 75 más el 10 más el 2, que es un gran porcentaje, no sea elegible para el cargo público. Es curioso, tampoco es elector, tampoco es elector. Sí. No, los opositores al Partido Nacional, que son los originales habitantes, los nativos, que son negros, pero son negros de distintos grupos culturales, de distintas etnias. Ahí están los Xhosas, que son los de Mandela, los del Consejo Nacional Africano, y están los Zulus, que son los de Inkatha, que es otro partido distinto, que no siempre están de acuerdo a pesar de que comparten el color de piel. No siempre están ni mucho menos de acuerdo. Bueno, parece que en el 66 se asesina a un presidente, pero la sorpresa es que lo asesina a un blanco que lo consideraba muy liberal. Sí, ya sé que nos vamos quedando sin palabras. Entre las leyes que se ponían en práctica para consolidar esto que llamamos apartheid está esta ley, Ley del Registro de la Población, que divide a los habitantes en cuatro categorías que son ni más ni menos que blancos, africanos, mestizos y asiáticos, con el porcentaje de cada uno de ellos. Si tenemos cuenta que ni los negros, ni los mestizos, ni los asiáticos serán elegibles para cargos públicos, pues
Pero claro, primero lo que había es que determinar quién era de cada sitio. Entonces uno al nacimiento recibía una etiqueta que lo asignaba a uno de los tipos de registro de la población. Y esa etiqueta era inamovible de por vida. Uno nacía mestizo y era mestizo hasta que se moría. Bueno, no es la única ley. Hay más leyes que son muy divertidas desde nuestro punto de vista. Muy divertidas, muy interesantes, debería decir. Pero esta es muy curiosa porque produce ese tipo de imágenes que debían ser bastante comunes en el momento. Puertas separadas para blancos y para no blancos. Puertas, autobuses, colegios, hospitales. Todo estaba dividido entre aquello que estaba destinado a los habitantes blancos y aquello que estaba destinado a los que la ley de registro de la propiedad pertenecían a otras clasificaciones distintas. Por supuesto, había cuatro sistemas de enseñanza distintos. Y los sistemas de enseñanza eran muy curiosos porque estaban encaminados a lo que se quería. En cada estudiante blanco se invertían 7 veces más que en cada estudiante negro. Uf, esto de que las cosas se multipliquen por 7 es un factor de lo más discreto. Ahora veremos algún dato más. Por supuesto, todos aquellos que eran negros no podían aspirar a llegar a cualquier escalón de la sociedad, sino que simplemente estaban destinados a trabajos de tipo técnico. A eso que conocemos hoy en nuestra sociedad como formación profesional. Pues si usted no es negro o no es mestizo, es blanco, puede ir al bachillerato, pero si usted es negro tiene que ir forzosamente a proveer de mano de obra a este país. Tenemos dos clases sociales marcadas desde el principio, desde el nacimiento. Tú pertenecías a un grupo y aquel día era inamovible. Imaginaros eso cuando ahora sabemos, aquí en nuestra clase, que los carteles varían de forma continua, son clinales, que no hay barreras para separar si un mestizo tiene un blanco que tiene negro. Tú por el aspecto que tenías el día que naciste, por el color que tenían de tus padres, pues te clasificabas en un grupo y aquí vas a quedarte por vida independientemente de las capacidades que tuvieras. Hay que organizar nuestras escuelas de modo que los indígenas se sepan destinados en su mayoría a proveer de mano de obra manual a este país. Solo les faltaba añadir manual y barata. Es lo único que les faltaba añadir en este tipo de frases, porque realmente el sentido en el cual ellos establecían este tipo de normas pues estaba bastante claro. Lo de por 7 o por 1 no es nada. Un médico para cada 330 blancos o 12.000 negros. Era la proporción de la asistencia sanitaria en unos colectivos y en otros. Entre 15.000 y 30.000 niños morían por desnutrición en la República Sudafricana, pero ninguno era blanco. Ninguno de los niños que morían, que formaban parte de esa mortalidad infantil, era blanco. Esperanza de vida con 14 años de diferencia entre el grupo más favorecido y el más desfavorecido. 14 años de esperanza de vida al nacimiento, pues es un valor bastante importante. Probablemente ahí tuviera mucho que ver la mortalidad infantil. No la vida media de cada uno de los señores que vivía en Sudáfrica, sino cuál era el peso que tenía la mortalidad infantil en ese parámetro de esperanza de vida, que es muy sensible a la mortalidad infantil. Mientras tanto, yo eso lo recuerdo de niño, cómo salían todas las televisiones que Sudáfrica se ponía una medalla muy grande porque se había logrado el primer trasplante de corazón, el doctor Barnard, famosísimo a partir de entonces. O sea, en un sitio en el que hay un médico para cada 12.000 negros, que se mueren 30.000 niños por desnutrición al año y que hay unas diferencias de 14 años de esperanza de vida entre unos y otros, ¿cómo es posible que haya tecnología y haya ciencia suficiente para hacer un trasplante de corazón antes que en los Estados Unidos? Por poner un ejemplo, ¿no? No me puedo agarrar a los Estados Unidos. Si yo hubiera esperado que el primer trasplante de corazón se hubiera hecho en los Estados Unidos, no, se hizo en la República Sudafricana. Ley sobre la tierra, más legislación. Los africanos viven en sus tránsitos. El 13% de los intermitarios es para ese 75% más 10% más 2%. Vamos más allá, porque esto se puede llevar mucho más lejos. 4 millones de trabajadores salen todos los días de su territorio y van a trabajar a los territorios de los otros, que no son sus bandas, como se llama a los hogares nacionales. Por ser residente en los danzustanes, 8 millones de individuos son declarados no sudafricanos. No, estos señores son extranjeros, y no hay ningún racismo, son estados independientes. Ahora, estos señores tienen que venir aquí a trabajar. Si hay algún problema, pierdo la familia que no trabaja ni no trabaja. Tienen que salir de su casa, de allí trabajan, producen, son los demás. Bueno, pues eso hay un estado actualmente que lo pierde. ¿Para qué salga eso? ¿Dubái, de los Emiratos Árabes? Se nutre de trabajadores que vienen del extranjero, trabajan aquí todos los días, se vuelven a sus casas todos los días y son extranjeros. Pero producen aquí y trabajan. Y ahora hay ningún problema, cierro la frontera, no trabajan, no cobran. Israel. Es una solución por las bravas.
Primera solución por las bravas, que es muy interesante. Cuando uno ve el mapa, bueno, claro, los blancos, por supuesto, dicen esto se ha acabado, aquí no hay ningún problema, estos señores simplemente son trabajadores extranjeros que se desplazan todos los días aquí. El mapa es muy curioso, el mapa de los bantustanes, porque se ve cómo se agrupan alrededor de los grandes centros de producción sudafricanos, fundamentalmente Durban, en la región de Natal, y el Transvaal, Pretoria y Johannesburgo, que son los grandes centros de actividad. Y todas esas manchitas de colores son los bantustanes, de donde todos los días la gente va y vuelve, considerándosele población extranjera, que viene aquí únicamente como fuerza de trabajo. No está tan lejos esto de algunas cosas muy actuales. Yo no sé si esto os evoca algún régimen político actual o algo que se esté produciendo actualmente en algún país del mundo. ¿No suena esto? Bueno, pues cambiad República Sudafricana y Bantustanes por Israel y Palestina y tendréis el mismo ejemplo de tratamiento de la población. Lo que está haciendo el Estado de Israel actualmente se podría calificar perfectamente de régimen de apartheid. Usted no tiene derechos de este país, aquí solo viene a trabajar. Cuando acaba de trabajar se vuelve a su país, fronteras absolutamente cerradas, y si hay algún problema, insisto, cierro las fronteras, usted no ha venido a trabajar, no cobra, y aquí paz y después gloria. Bien, se legitima en el régimen de la apartheid esas prácticas discriminatorias. El carácter fundamental, evidentemente, es el dolor de la vida. No cabe ninguna duda. En la época no hay muchas más posibilidades de medir la diversidad que no sean aquellos caracteres externos claramente apreciables a nuestra vida. Los negros lo votan, por supuesto, ya decía que no son elegibles y electores, y no pueden organizarse de ninguna manera. Ese fue el gran logro del final del apartheid y gracias al cual Mandela llegó a ser presidente de la nación, en cuanto dejaron votar al 75% de habitantes negros del país. Claro, el Congreso Nacional Africano arrasó, lógicamente, las elecciones. Si a los suyos no podían votar, ¿cómo iba a ganar las elecciones? Los movimientos de legalización son totalmente arrasados, pero arrasados además por la fuerza de una manera muy violenta. Se empieza a pinchar a los países de alrededor. En esa época todavía existía Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, o sea, a través de ese ciudadano que se podía dar a los diamantes, claro. Bueno, pues en estos países, el gobierno sudafricano se ocupa de concretar una desestabilización perpetua que impida a organizarse países periféricos a la población propia, que no tengan posible refugio. Y siempre se ha dicho que en Sudáfrica había armamento de la cuestión de la cuestión. Estoy en condiciones más que de decir que se ha dicho que sí. Bueno, pues ahora no de las épocas serán episodios muy trágicos. La matanza de Sartre es muy curiosa. Cualquier intento de reivindicación sería claramente aplastado. ¿Quién ha hecho un trabajo sobre el apartheid en Sudáfrica? Yo creo que este año no lo ha cogido nadie. Había que cumplir con un requisito, esas instrucciones que estaba yo para hacer los trabajos, que era ver qué papel tenían los gurúes. Los gurúes de sangre se trajo Bantú. Durante años y años tienen papel de policías de los blancos. Los policías de los blancos no eran todos. Eran otro grupo étnico de los africanos. Suecia, en 1970, en realidad, hace un boicot a las inversiones económicas en la ciudad de Suecia. El poder de la clase de gobierno, resulta que hasta los años 70 están esterilizando forzosamente a las mujeres laborales, pero se está lavando la cara sobre el gobierno socialdemócrata que hablábamos antes. No, cuando lo digo, no hay que ir a jugar al golf a Sudáfrica, no hay que ir a jugar al golf. El boicot a los torneos de golf sudafricanos también era motivo de aparición de los periódicos. Algún español que ha saltado tristemente a las portadas estos días, pero algún otro de sus amiguetes sí fue marcado aquí, señalado con el dedo, podía jugar el golf. Eso era lo que preocupaba. Que fuéramos a jugar al golf. También lo estábamos esterilizando a las mujeres. Una cosa muy particular. La ONU plantea sanciones económicas sistemáticamente vetadas en el Consejo de Seguridad por Gran Bretaña y Estados Unidos. Sabemos que esto del Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho de veto pues tiene sus características. En este caso, siempre Gran Bretaña y Estados Unidos votando.